Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Esta es una iniciativa del Ministerio de Educación creada para que puedan seguir aprendiendo desde donde estén de forma segura, divertida y útil desde sus hogares. Pero también pueden acompañarnos sus familiares, pues si aprenden en familia, mucho mejor. Familias de todo el Perú, recuerden que ustedes también tienen una importante tarea en este proceso. Así que vamos, únanse a la red y sean también parte de este viaje mágico de crecimiento y aprendizaje. Uh -huh. Y por eso quiero crear una asociación de aficionados de los juegos en familia. ¿Qué opinas? Mm, a mí me encanta, mi querida Techi. Tú sabes lo creativo que me pongo. Cuando se trata de jugar en familia. De todas maneras, formaría parte de tu asociación. Tú eres un experto, Héctor. Siempre con nuevas ideas para jugar. Ay, sería un honor para mí que te unas. ¡Ay, adoro jugar! ¿Sabes qué adoro yo? ¡Moverme! ¿Qué tal si empezamos moviéndonos? ¿m? Sí, siempre es una buena idea. <laughs> Ustedes también muévanse en casa. Macabot, tú ya sabes. Hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriela y el día de hoy vamos a mover cosas desde nuestro espacio personal y nuestra tranquilidad. Para eso, comenzamos a hacer... Una bolita de energía súper chiquitita que va a crecer cada vez que nosotros la soplemos. Sí, y comenzamos a la cuenta de 1, 2 y 3. ¡Guau! ¡Wow! Una bonita bolita de energía. Comenzamos a girarla, a jugar con ella. Hacemos que crezca un poco más, ¿qué les parece? Sí, soplamos. Muy bien, exacto, y comenzamos a jugar con nuestra bolita de energía. Yo quiero que crezca un poco más. Tú también, ¿verdad? Soplamos con mucha más fuerza entonces. ¡Guau! ¡Oh! ¡Wow! Una gran bola de energía que tenemos aquí. Y ahora esta energía, que es demasiada energía, vamos a pasarla por nuestro cuerpo. Y... ¡Oh! ¡Oh! Wow, están viendo lo mismo que yo. Un pañuelo volando en toda libertad. Ay, a mí me gustaría ser un pañuelo por un ratito. ¿A ti también? Qué tal si lo probamos. Vamos, seamos como el pañuelo y sigamos todos los movimientos. A la cuenta de uno, dos y tres. El pañuelo comienza a despertar, a despertar y a despertar y alcanza su máxima estatura. ¡Pum! Vuelve a caer y comienza a despertar otra vez, otra vez, otra vez. Estira todas sus telitas y se va de un lado hacia el otro. Se deja llevar por el viento, hacia un lado, hacia el otro. Respira profundo. Y comienza a irse a otro lugar. Descansa por un rato. Regresa. Descansa por un rato. Regresa. Ahora para el otro lado una vez más. Descansamos. Hacia el otro lado. Muy bien, ahora movemos todo nuestro cuerpo, que toda la energía esté con nosotros. Eso es, y nos vamos de un lado hacia el otro, de un lado hacia el otro, y respiramos. Exhalamos. Respiramos. Exhalamos. Y ahora subimos vértebra por vértebra. Eso es, vértebra por vértebra. Muy bien, chicos. Los invito a seguir en movimiento y sobre todo a ser libres. Nos vemos. Hasta pronto. Mm, ¿Cómo se sienten? Llenas y llenos de energía para comenzar el día. Mm, yo sí, mi estimada. Me siento hidratado, enérgico y muy plumífero. <laughs> mm. Es cierto, es muy importante hidratarnos. ¡No! ¡La ¡Ayúdame! Necesito que conectes a Héctor Gallo. ¿Puedes, por favor? ¡Hola, Valentín! Justo estábamos conversando con Héctor. ¿Qué ha pasado? ¡Santas plumas de águila! ¿Cuál es la urgencia, mi estimadón? ¡Oh, Héctor Gallo! ¡Hola! Quería pedir tu ayuda. ¿Para qué soy bueno, mi estimadón? Mm. A mi familia le gustó mucho el juego de los recorridos que me enseñaste. ¡Qué bien! Ese Héctor es un experto, pues. En ¡Basta! ¡Basta que me sonraja! Como les ha gustado mucho, eh, quieren nuevos juegos, pero yo no sé nuevos juegos. Oh, no. eh, ¿Me puedes ayudar, Héctor Gallo? Seguro a ti se te ocurre algo que podemos hacer en familia. Pues... Um, te he compartido todos los juegos que conozco. No, oh, pero siempre puedo pensar en algo nuevo. A ver, a ver, sabias plumas del gallo de las rocas, venga a mí. Sigo pensando no eso es Techie yo qué hagamos arte en papel hoy vamos a jugar expertos y expertas en origami origami sí Ay, eh. Eh, pero, ¿qué es el origami? Mm. No, eh, aquí el aliado perfecto para explicarte. Mm. Es una técnica artística muy fácil de hacer. Consiste en doblar un papel de distintas maneras hasta darle la forma de un ser. O de un objeto. Puede ser un perrito. ¿Un avión? ¡Guau! ¡Wow! Yo quiero aprender a hacer origami. Eh, ¿Cómo lo hago, Héctor Gallo? ¿Cómo juego, expertos y expertas del origami? ¿Mm? ¿Qué tal si, Héctor, nos enseña y lo jugamos ambos? Luego tú se lo puedes enseñar a tu familia. ¡Oh, ¡Claro! Así conozco mejor el juego. ¡Perfectas plumas de gallo de la roca! Pues primero lo primero: tener los materiales adecuados. ¿Qué creen que necesitaremos? ¿Mm? Eh, ¡Hojas! Yo tengo hojas de colores, pero podemos usar cualquier hoja, ya sean blancas o de periódico. Mmm, así es. Bien. Ahora empecemos con las instrucciones de este juego. Expertos y expertas en origami. <laughs> mm. Instrucción número uno. Acordar qué figura se armará. Con la técnica del origami. ¿Qué figura podríamos hacer juntos? ¿Puede ser un barco? Yo siempre he querido ver uno. Me parece bien. Instrucción número dos. Buscar información o un instructivo para armar la figura elegida. Eso me parece fácil. Macabot puede buscar la información. Instrucción número 3. Leer el instructivo con la información sobre cómo armar la figura elegida. Instrucción número 4. Armar la figura siguiendo los pasos indicados. Muy claro. Instrucción. Número 5. Levantar la mano si se tiene la figura lista. <laughs> Instrucción número 6. Explicar cómo son las líneas que se formaron en el papel al hacer los dobleces para formar la figura. Instrucción 7. Explicar bien. ¿Cómo son las líneas que se formaron en el papel al armar la figura? Todo está claro para mí. Para ustedes, ¿tenemos claras las instrucciones? ¿Ya podemos jugar? ¡Oh, sí. ¿Qué material necesitaremos, Valentín? ¿Lo recuerdas? ¿Mm? ¿Mm? Sí. Uh -huh. Hojas. ¿Mm? ¿Mm. <laughs> yo usaré las hojas que tenía en mi casa. Y yo mis hojas de colores. Mm -hmm. Y yo una hoja blanca. Perfecto. ¿Estamos listas y listos entonces? Plumas caídas. Mm -hmm. Yo necesito concentrarme unos segundos. Soy un jugador competitivo y me tomo mi tiempo para pensar bien mi juego. Yo quiero ir por un vaso de agua para no dejar de hidratarme mientras jugamos. Me parece bien. Tomémonos unos minutos para prepararnos y regresemos recargadas y recargados. Ustedes también, prepárense, porque al terminar podrán hacer su origami. Santas plumas de águila. No se olviden de desinfectar todo, todo, todo. Lávense las manos. Y mantengan el distanciamiento físico. A seguir cuidándonos. <laughs> Adiós. ¿Ya estamos listos? Sí, listísimos. <laughs> ¿Están listos? ¡Muy bien! Entonces, Macabot irá proyectando cada instrucción. Instrucción 1: Coloca la hoja de papel en forma vertical sobre la mesa y doblala por la mitad de arriba hacia abajo. Asegúrate de marcar bien el doblez. Instrucción 2. Dobla por la mitad de izquierda a derecha y deja bien marcado el doblez. Luego, regrésalo a la posición en la que estaba. Instrucción 3. Dobla las esquinas superiores hacia abajo y hacia el doblez del medio para formar un pentágono. Es decir, una figura de cinco lados. Instrucción 4. Dobla hacia arriba un borde inferior del papel. Instrucción 5. Dale la vuelta al papel y dobla hacia arriba el otro borde inferior del papel, formando como un sombrero de papel. Instrucción 6. Dobla las esquinas para formar un triángulo. Instrucción 7. Separa los bordes de la base del triángulo por la mitad hasta formar un cuadrado. Instrucción 8. Coloca sobre la mesa el cuadrado formado. Luego, dobla hacia arriba una de las solapas inferiores del cuadrado. Instrucción 9. Dale la vuelta al cuadrado y dobla hacia arriba la otra solapa hasta formar un triángulo. Mm, ¡Instrucción 10! Forma un cuadrado separando el borde de la base del triángulo. ¡Instrucción 11! Jala las partes laterales estirando hacia los lados para obtener el barquito de papel. Ya casi, ya casi, ya casi. No, creo que yo voy a terminar primero. ¡Ah! ¿Mm? Disculpen, pero parece que yo he terminado primero. <laughs> Mm. Mm. No, no. Ay, no. oh, debí esperarlo. Héctor Gallo es un jugador serio. <laughs> eh, Héctor Gallo, según las instrucciones del juego, expertos y expertas en origami, la persona que levante la mano primero, si quiere ganar, deberá explicar. ¿Cómo son las líneas que se formaron en el papel al armar la figura? Es cierto, mi estimado. Entonces, pasaré a enseñarles las líneas que se formaron al hacer mi origami. Así quedó mi hoja después de tanto doblarla para formar el barco. Las primeras líneas que les mostraré son líneas paralelas. ¿Qué creen que son las líneas paralelas? ¿Son las líneas que están juntas? ¿Mm? No, mi estimado. Las líneas paralelas son aquellas que, si las prolongamos, nunca se cruzarán. Por ejemplo, el jirón Razuilka es paralela al jirón 9 de diciembre. Si es que se prolongaran, no se cruzarían. Oh, era eso. Ahora veamos otra línea. ¿Qué líneas serán estas? ¿Mm? Yo sé, son dos líneas perpendiculares. Así es. Las líneas perpendiculares son líneas que al cruzarse forman un ángulo de 90 grados. Oh. Un ángulo de 90 grados. ¿Cómo sabemos si tiene esa medida? Fácil, mi estimado. Para saberlo, usaremos un pequeño instrumento, pero muy poderoso, llamado transportador. ¿Y con eso medimos? Así es. Hacemos coincidir... El centro del transportador con la intersección de las líneas rectas. La marca del cero del transportador debe coincidir con una de las líneas rectas. Observen. ¿Cuánto marca el transportador? Yo veo que marca 90 grados. Oh, sí, yo también. ¡Ay, es perfecto! Entonces, ambas líneas han formado un ángulo de 90 grados. Entonces, para que la línea sea perpendicular y haga ese ángulo, siempre debe haber una línea echada y otra parada. ¿Mm? ¿A qué te refieres, Valentín? ¿Te refieres a que una línea debe ser horizontal y la otra vertical? Oh, eh, sí! Eso quería decir. Tiene que ser así, una horizontal y la otra vertical. ¡Grandes plumas de avestruz! Pero qué buena pregunta. No siempre, mi estimado. En realidad, no siempre. Si te fijas bien, hay otras líneas que forman un ángulo de 90 grados. ¿Cuáles? Creo que yo no las veo. Por ejemplo, estas. ¡Ah! Ya entiendo. En este caso, las líneas no son horizontales ni verticales. Pero forman un ángulo de 90 grados. Es decir, son líneas perpendiculares. Muy bien, Valentín. Vaya. Pensar que ya estaba cerca de terminarlo. Pero bueno, Héctor Gallo es un justo ganador. Sí. Macabot, aplausos. Gracias, gracias. Me alegra haber ganado. Pero eso no es lo más importante. Lo importante es que Valentín tenga un nuevo juego que jugar con su familia. ¡Oh, sí! Entendí todo muy bien y ya me puse feliz porque podré jugar algo nuevo con mi familia. Sí, voy a poder jugar. Así es. Pero lo mejor es que este nuevo juego nos hará pasar un momento divertido a todas y todos juntos. Mmm, nada como pasar un momento de unión y juegos en familia, mi estimado. <laughs> es que los juegos ayudan a fortalecer vínculos y contribuyen a nuestra convivencia armoniosa. Y hasta hemos aprendido algo de matemáticas con este juego. <laughs> Así es, mi estimado. Hemos aprendido sobre las líneas paralelas y las líneas perpendiculares. Y también ya sé que cuando dos líneas se cruzan y forman un ángulo recto o de 90 grados, estas son perpendiculares. ¡No! ¿Y qué pequeño instrumento nos ayuda a medir los ángulos? ¿Mm? ¡El transportador! ¡Eso es! ¡Cuánto aprendizaje y diversión hemos tenido hoy! ¡Ay, gracias Teche! ¡Y gracias Héctor Gallo! Un gusto ayudarte, mi estimado. Yo siempre feliz de crear juegos. Ay, sí. Me iré a enseñarles a mi familia a jugar expertos y expertas en origami. Me desconecto. Chao. Chao, mi estimado. Chao Valentín. Es momento de volar también. Estoy escribiendo mis nuevas memorias. ¿En serio? Sí. Es sobre mi experiencia ayudando a las niñas y niños de tu red. Debo irme a seguir escribiendo. Hasta la próxima, mi querida Techi. Gracias por tanto, Héctor Gallo. Hoy sí que nos hemos divertido y hemos aprendido mucho. Ustedes también pueden llegar a ser expertos y expertas en el origami si practican el arte de doblar el papel para formar diversas figuras, así como hoy que elaboramos un barco. Y así pueden pasar muchos buenos momentos en familia. Sí, sí, Macabot. Intentaré hacer el origami de una computadora en honor a ti. A ver... Estimadas familias, al igual que este programa, podemos aprovechar diversas situaciones de la vida cotidiana para apoyar a nuestras niñas y niños en su aprendizaje. ¿Y por qué no...? también jugar con ellas y ellos aplicando las matemáticas. Ya vimos que pueden ser divertidas para jugar, aprender y pasar un momento en familia. Y recuerden que yo estaré aquí con Macabot para conectar a todas y todos en mi red para seguir aprendiendo. ¡Nos vemos!